Wow! È fantastico! Wow, accidenti, abbiamo la grandiosità! Wow, siamo super forti! Mi immaginavo un po' più alto di così. Stiamo entrando nella foresta di Trallallallaravagà! Tre leg vehen! Trulù vullù vullù! Tre leg vehen! Truvruvruvruvru! Truppadupadup! Chiamiamo la foresta! E ovviamente ora siamo bloccati qui perché voi non avete seguito le regole del gioco! Quindi, quando hai detto che il gioco era magico, tu intendevi sul serio? Ma certo, ci sono i maghi e i draghi! Che vi aspettavate? In realtà è stupendo! Possiamo vedere un drago per davvero! E possiamo anche cavalcarlo? Assolutamente no! Questo è il genere di frenesia creativa che ci ha messo nei pasticci! Lugar. Es el lugar más metálico de todos. El mundo metálico. ¡Contemplen al señor metal! ¡Tan metálico! Titanes, no, 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 no. Vamos a poner un poco de jazz suave, ¿sí? Dun, 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 dun. Avísalo con un poco de saxo. ¡Ahora somos del metal, Robin! ¡Y lo seguiremos a él! Ustedes están bien, chicos, pero a ti te hace falta metal. ¡Wow! ¡Tan metálico! El precio para pasar son dos monedas de un hombre muerto. ¿Tienes las monedas? ¡Ah! ¡Monedas de hombre muerto! No. Entonces te pudrirás en las orillas del río negro por toda la eternidad. Y tus huesos serán... ¡Espera! ¿A dónde vas? No necesito que me lleven, pero gracias. De acuerdo, pero espera. Una moneda de un hombre muerto es mi última oferta. Olvídalo. ¡Monedas de hombre muerto! ¡Guardate! Deve essere il passaggio segreto dal quale sono arrivati i topi. Emozionante! La sentite anche voi, l'avventura? Bellissimo su di me! Passo su un ponte dove un gambling c'è! Scheletri spaventosissimi! Sembra reale, ma non è così! Tenetevi pronti! Chi lo sa che cosa ci aspetta dietro questa porta? Oh, magari c'è una bella festa di fatine! Fantastico! Balliamo con le sirene! Facciamo i messaggi con le meduse! Fermate l'immaginazione! Le sirene e le fatine non ci aiuteranno a trovare la chiave! Ora, restate pronti! Un drago! Este es mi mundo. Tú no perteneces aquí. ¿Qué? ¿Crees que no soy lo bastante metálico? Veamos qué tan metálico eres. Así que eres metálico. Pero puedes confiar en la fosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡La fosa! Nadie sobrevive a la fosa. Pero sería tan metálico si lo hiciera de todos modos, ¿no creen? Eso no sería tan metálico. No sería nada metálico. ¿Dudar o no? ¡Es tan metálico! ¡Es muy metálico! Pongámosle un poco más de metal. ¡Locos! ¡Fosa! ¡Fosa! ¡Metálico!
¡Raven! ¡Estaba esperándote! Ven y dale a tu tío muerto un abrazo. Entonces, ¿sabes por qué estoy aquí? ¡Por supuesto! ¡Almas! Acortar la vida de tus amigos por tus propios deseos egoístas. Eso es muy malvado, Raven. Pero me encanta. Se il drago dovesse svegliarsi, ci mangerà di sicuro. Forza, seguitemi. La chiave che ci porterà fuori da qui è lì in Bella Vista. Dai, ci siamo quasi. Che cosa fai? Vogliamo cavalcare il drago! Soltanto per un breve minutino? Assolutamente no! Bello, è un drago vero e lo possiamo cavalcare! Già! Avevi detto che questo mondo era pieno di magia, ma abbiamo solo tirato dadi e combattuto topi! È il gioco! E potevamo giocarci tranquillamente sul nostro comodo divano, ma no! Dobbiamo usare la nostra immaginazione e guardate dove ci ha portati! Colpi loro perché siete intrappolati qui! Sì, hanno infranto le regole! Giovane elfo, sei stato tu a causare questo! Cosa? Sei venuto qui per rovinare questo gioco magico! Oh, guarda che faccia! L'immaginazione è vera magia! Non ha regole! È molto semplice, strano che non lo sapessi! Non lo sapeva! Voglio cavalcare il drago! Cavalca il drago insieme a noi! Sì, giovane elfo! Vieni a cavalcarmi! Beh, credo di poter fare un tentativo. Sto cavalcando il drago! Ed è divertente! Noi cavalchiamo il drago! Il drago! Noi cavalchiamo il drago! Il drago! Noi cavalchiamo il drago! Il drago! Noi cavalchiamo il drago! Incantevole, incantevole! Questa è la vera magia e la vera fantasia! Congratulazioni! E adesso vi freggo! Cosa? Impossibile! Nadie es más metálico que yo! Prepárense para la destrucción! ¡Titanes a destrozar! ¡Destrozar! ¡Apesta! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Estás acabado! ¡No puedes tocar sin una guitarra! ¿Quién quiere una guitarra cuando tienes un saxo? ¿Pero qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Basta! ¡Me suaviza por completo! ¡Oh, tan suave! ¡Tan suave! Señor Metal. Ellos eran muy tiernos como ancianos. Sí, lo sé, lo sé. ¿No amabas esas grandes orejas? Y sus narices. Nunca dejan de crecer. ¿Sabías eso? ¡Claro que sí! Pero nos estamos saliendo del tema. Verás, Raven, te divertiste con tus amigos ancianos, pero ahora son míos. ¡Dieron su último aliento! ¡Míos son! ¡Colecciono sus almas! ¡Soy la muerte! ¡Último aliento! ¡Míos son! ¡Colecciono sus almas! ¡Soy la muerte! ¡Woo! ¡Detengas! ¡Vamos! Muerte. Bueno, Raven, este es el trato. Tú me das tu alma por la de ellos. ¡No lo hagas, Raven! Trato hecho. ¿De verdad? ¡Oh! Entonces, trato hecho. Primero, quiero a mis amigos de vuelta. Ah, no confías en la muerte, ¿verdad? ¡Ja! No te culpo. Aquí están.
Ahora tendrás que darme tu alma. Sí, con respecto a eso, no tengo alma, soy mitad demonio. ¡Me engañaste! Y tampoco me siento mal por eso. Siempre hay un precio al tratar con la muerte. ¿Ese precio es gratis? Porque ya lo pagué. Nos vemos pronto. ¡Rey!